Llega más ayuda humanitaria a Tabasco, y es que este día arribaron 3 trailers al centro de acopio del Salón Alas, proveniente de Guadalajara, de la farmacéutica mexicana Laboratorios Pisa, con una donación de 88 toneladas de ayuda de suero de electrolitos. La donación será distribuida de manera directa a las familias afectadas por la emergencia climatológica y sobre todo a las que se encuentran todavía en la zona. La coordinadora general del DIF Tabasco, Celia Bosch Muñoz, agradeció todas las donaciones que han llegado al centro de acopio del Salón Alas, quien aseguró que el apoyo es directo y sin intermediarios. El apoyo es directo, no tenemos intermediarios. Si alguien solicita, nos solicita el apoyo, entonces se lleva directamente con personal de la Secretaría Ejecutiva de Voluntariado, directamente hacia la gente que lo requiere. Yo creo que nos ha llegado de todo, de todo. Esto, por ejemplo, es el primer camión que recibimos, pero estamos por recibir mucha ayuda, sobre todo de los estados. Entonces vamos a tener mucho apoyo para poder poderlo entregar a la gente que lo requiere. En punto de las 9 de la mañana empezaron a arribar los trailers al centro de acopio con todos los electrolitos que de manera organizada fueron bajándose por personal del DIF Tabasco. Se espera que siga arribando más ayuda al centro de acopio para que inmediatamente sean distribuidas a quienes más lo requieren. El suero es de vital importancia ya que contribuye a la perfecta hidratación de las personas adultas e incluso los menores de edad. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT.